Maestro, hábleme de este debate, dale, rompe, usted. Dale. You ready, my saviors? Yeah. Okay, let's go. Maestro, venme de los flows, también los flows, los rapeos. Está duro, y el hombre serio, ¿qué es lo que dice? Hey, ok. Push it. Arranca a beber. Ok, va a beber, guacha, bebé. Arranca a beber, Fendi. Ok, let's go. Maestro, párame esa música ahí. Maestro, ¿quién ganó? Yo, un empate, pero hombre serio, está duro. Tan duro. Un empate, pero el hombre serio está duro. El pueblo lo está describiendo ahí, el hombre serio. Ya vamos a matar. Maestro, pero usted sacó todos los juguetes hoy. Sí, saqué todos los juguetes, máximo en vivo que estoy. Si quiere un segundito. Dígame, maestro. Mírame, dígame de ese Bugatti en esa autopista. Una vueltecita, maestro. Que nosotros trabajamos mucho, somos gente de trabajo. Un saludo a la República Dominicana y por todo lo alto, representando. Anoche estaba cenando ahí en Uptown. Escuché el tema con Kiko. Felicidades a Kiko. Sí. El maestro con su álbum. Llegó el Domi, el primer sencillo de su álbum, dándole el real apoyo y el real amor a todos mis babies. Eso es así, si los que están conmigo no están de nada, como dígame usted, qué felicidad. La felicidad mía la gente se conoce por el entorno. Y que tú eres millonario, tú eres rico, ¿cómo está tu entorno? Ya, si su entorno está bacano, ya usted está bacano, real. Hay que uno depura a la gente. Yo me doy en el pecho cuando veo a los muchachos míos pegados, de verdad. Cuando veo a los tigres míos pegados, feo. Entonces, felicidad de aquí una vez más. Tremendo video, tremenda colaboración. Que Dios lo bendiga. Oiga, maestro, como que el disco no es mío. Uy. Eso es así. Braulio. En el fósforo, Fogó. ¿Cuánto voy ahí? La planta del barrio, el control del calentón, vamos a cantarle el la mamá, maestro, mire qué rápido canta, bebé. 1, 2 y 3. Mamá, ser un charlatán grande, maestro. Disfrute ahí, hombre, cuídese de eso. Disfrute ahí. Maestro, Dios me lo bendiga, lo amo mucho, lo amo, lo odio. Lo amo mucho, maestro, bendiciones. La gente no sabe realmente qué pasa detrás de cámara, que es un cariño, un amor positivo siempre. Señor, hablamos ahorita, bendiciones, lo quiero mucho. Sí.
se han cerrado cuentas. Se la llevan a Sequi, se la llevan al Doctor Natra, se la llevaron a Little Chat. No es tener 100 millones, es tener seguidores de calidad. Seguidores de calidad lo que uno tiene que tener, que son ustedes. Entonces ahorita coge 100, 200, 300 y nada. Me tomo un año y llego a 1 millón y llego y ya. ¿Qué importa a mí? Hay unos grupos de Telegram, señores, que mandan a reportar. Yo tengo un grupo de Telegram de 40,000 y pico personas en Telegram. Y yo no mando a joder. Ese Telegram es para yo regar el contenido mío y punto. Hay nadie que está en mi cuenta de Telegram, que son casi 50,000. Yo nunca he mandado a reportar a nadie, ni he mandado a hacer nada nunca de maldad. Y que vayan de que a esta persona decirle esto, lo otro. Yo no hago nada de eso. Y hay mucha gente ahí. Y ya han mandado a reportar. Chimbala está privada su cuenta. Se llevan la de Yomel el Meloso también antes de ayer. Y no puede ser que yo haga una entrevista a Chimbala, la suelto. Y justamente yo, ¿verdad? Estreno la entrevista de que me cierran la cuenta. Y que de un momento a otro. Uno grupo de Telegram, el robot. Hay una vaina que te reportan. De tal forma, pam, 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 pam. Y el robot te jode. Y ya dije que un agente manual tiene que ver la falta. Prince Matías con un 1 en vez de una I, porque estaba ocupado con una I. Y hay un par de gente que se han hecho un par de cuentas con el mismo nombre, con un 2S, con una A, o con una E, con un 3. Gente vaga, gente baba, vaga. Pero tumben la de Rochi. Es que nadie está en maldad. De maldad hay que reportar cuenta a gente, señores. ¿Para qué diablo? ¿Para qué diablo? El que no aguanta presión en esta mierda de las redes sociales, lo que tiene es que cerrarla ya. El que no aguanta presión, que la cierre. Voy a hacer un hablando con el pueblo ahorita para curarme. Y síganme aquí. Yo me voy a disfrutar mi viaje a Nueva York. Estoy grabando un tro de vaina bacana. Y el martes, durísimo, durísimo, durísimo allá en Alta. Y gracias por el apoyo esta semana, que fue una buena semana para los Poker Radio. Y ya tú sabes, yo no estoy molesto, señores. Estoy tranquilo. Porque yo he dicho muchas veces que yo no tengo miedo de empezar de cero. Si se empieza de cero, amén. Lo malo es no empezar. Uno empieza de cero siempre. Se empieza de cero, el punto. No, eso es mierda. Yo te dije, ¿cómo dice Bat? No es el Mercedes, es quien lo conduce. No es la cuenta, es quien maneja la cuenta. No es de que la cuenta, que tiene de que 200,000 seguidores, 300,000, es quien maneja la cuenta, que es de Tolete. Es que es el contenido que es. El contenido que la pone allá mismo. Normal. Y gracias a todas las personas que han tomado de su tiempo para mandarme a seguir. Le agradezco mucho. Hay mucha gente que yo no sigo de esta cuenta, que estoy buscando. Cuando aparezca gente así que yo seguía en la otra cuenta, lo voy a seguir. Porque tengo mi timeline así de gente buena que quiero mucho, que me gusta su contenido también. Y estamos en Nueva York mientras tanto, en lo que se averigua el caso. Estamos en Nueva York. 1.3 millones en Facebook, en YouTube rumbo a 4. O sea, no estamos tan mal, estamos bien, gracias a Dios. Estamos aquí. Gracias a todo el que me esté siguiendo. Vamos con el volumen 10, o el volumen 11, ¿verdad? Que hicimos el día ayer. El 11, ahorita. Así que, pendiente, mándenme a seguir. Aquí, todo el que le guste el contenido. Ahora, si a usted no le gusta el contenido, no me manden a seguir. Mándenme a rapar a mi madre. Un abrazo, bro.